Hoy os traigo la última parte de la paz del mes de marzo que en el anterior vídeo os decía que no iba a acabar más pero resulta que sí he acabado tres libros más y también os voy a enseñar el TBR del mes de abril o los libros que pretendo leer este mes de abril bueno uno de los libros que acabé que tengo tres en uno es la tercera parte del de señor de los anillos el retorno del rey Ves que está un poco desgastado el libro yo tengo las tres partes en uno y bueno, pues me acabé en este mes de marzo de leer la tercera parte. Me encantó. Tiene muchísima acción. Además de contarnos cómo acaba todo prácticamente, cómo se desenvuelve todo y cómo es todo después de la guerra contra Sauron. Y tiene muchísima acción y me encantó. También me leí el tomo número 5 de Bungo Stray Dogs eh, del manga de Kafka Sarik. Asagiri Sango Arukawa Bueno, este lo habréis visto en el bujo el de, de marzo o lo vais a ver, no sé cuándo lo habré sacado. Este también me gustó, tiene muchísima intriga, van saliendo personajes nuevos y tramas nuevas. Y también me di eh, la segunda parte de, Vampir, de Vampire Crisis de Ellen Schreiber, que pensaba que era una trilogía, pero resulta que está formado por 6-7 libros, aunque solo está hasta el tercero en español que es una pequeña putadita, pero bueno, eh, me ha encantado. Aquí vemos cómo aparecen dos personajes nuevos que no habían aparecido en el primer libro y vemos cómo se va todo complicando y me ha encantado. Estos son los tres libros que os digo que he acabado en nuestros días. Luego del TBR del mes que viene, tengo aquí apuntado tres. Eh, dos son en digital, que es Noches de Neón de de Pablo, que ya lo empezamos a leer en marzo y si no me equivoco es hasta el 2 de mayo. Y bueno, ya llevo como un 10% del libro leído y es uno de los que quiero leer este mes. Os dejaré la portada por aquí o por aquí. También eh, voy a leer o voy a acabar porque yo lo tengo casi a puntito: El Buen Dictador de Gonzalo J. N. Díaz que es también una lectura conjunta, también os dejaré la portada por aquí o por aquí, y luego de otro que es que todavía no me ha llegado, pero va a ser otra lectura conjunta también, que es Estudio en Escarlata, de Arthur Conan Doyle, dejaré portada por aquí, por aquí, es de las aventuras de Sherlock Holmes, y también va a ser de un grupo, aquí veis a mi gato como siempre, va a ser de un grupo que vamos a hacer de lectura de todas las aventuras de Sherlock Holmes, y luego aparte de esto tengo aquí varios libros que tengo que leer, uno es este que es Una historia casi verdadera de Matías Edvarsson, este lo tengo que leer porque me vino de edición anticipada y tengo que hacer la review porque si no no me van a enviar más libros, y bueno, este lo voy a leer también este mes de abril, luego también se va a hacer una lectura conjunta de este libro de Tú y yo después del invierno de Daya Soler, que además me vino genial porque me vino en una caja literaria, la del Correo Rebelde, así que genial. También eh, leyendo todos los libros de Harry Potter, que tenemos un grupo de WhatsApp. Este mes va a tocar el número 6, que es Harry Potter y el misterio del príncipe. Yo lo cojo en esta editorial, que es de Editorial Salamandra de, de Tamaño Bolsillo. Y bueno, este es el que toca este mes de abril. Y también eh, siguiendo el reto de 12 meses, 12 libros, este mes de abril toca un libro prestado. Y bueno, pues uno que me ha prestado una amiga, que es la segunda parte de Virgente, que es Insurgente, de Verónica Arlot. Pues aprovecho este mes y me lo leo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.